En este vídeo tutorial os voy a explicar cómo vamos a poder hacer copias de este tipo de llaves sin necesidad de utilizar la máquina para grabar que solemos utilizar hasta ahora. Esta máquina es bastante cara. Y para amortizarla hace falta hacer muchas llaves. Entonces, con este sistema que os voy a proponer, no vamos a necesitar adquirir la máquina y vamos a poder hacer el duplicado de este tipo de llaves. Son llaves magnéticas que llevan unos imanes que se utilizan para la apertura de las puertas. O bueno, para cualquier aplicación que le queramos dar. Entonces, existe en el mercado ahora mismo un kit que nos permitirá, os lo voy a mostrar, hacer las copias sin necesidad de las llaves. El kit se compone de las tapas de las llaves. Las tapas llevan una cara que es lisa y otra cara que lleva la ranura, que es la guía por donde se introduce la llave. Hay de varios colores. Luego tenemos con ranura central. Hay ranura izquierda, siempre mirándolo hacia abajo. Esta sería la ranura izquierda. Se mira siempre hacia abajo. Esto es ranura izquierda, ¿vale? Y luego tenemos también ranura derecha, que sería esta, que es en el lado derecho. Según se mete, estaría en el lado derecho, ¿vale? Luego tenemos una llave que es un poquito más larga, que es de color crema siempre, y luego pues también hay varios colores con ranura central. Bueno, luego el kit se compone también de unos imanes, que son estos, que van todos pegados en un imán central. Con lo cual esto nos permite que la imantación sea más potente y que no se le vaya la imantación a los cilindros. Luego también te vienen unas pinzas para coger los imanes. Y unos tubitos de pegamento para luego pegar la llave. ¿Vale? Bueno, entonces ahora os voy a explicar el procedimiento a seguir para poder copiar la llave. Nosotros partimos de una llave que nos proporciona el cliente que ya está funcionando en la instalación, que sería este ejemplo. Vemos que la llave abre perfectamente, ¿no? Entonces, esta llave es la que partimos de ejemplo. Entonces, ahora cogeremos los imanes. Podemos coger, normalmente suelen tener tres, pero puede haber llaves con más imanes. Entonces, simplemente yo lo hago con la mano, pero bueno, también disponéis de estas pinzas. Si queréis, luego podemos usarlas también. Entonces, para hacer la copia, simplemente cogemos los imanes que ya vienen imantados y los acercamos a la llave. Vemos que enseguida se van pegando en su sitio. Estas llaves disponen de, en este modelo concreto, de seis posiciones, las cuales deberemos ir mirando si tienen imán o no. Si se nos pega encima, pues buscamos, aquí por ejemplo no hay, aquí tampoco, aquí parece que sí, entonces aquí ahora mismo tenemos tres imanes pegados. Vamos a ver si hay algún otro imán. En principio suele haber tres, pero aquí tampoco hay, aquí tampoco hay y aquí tampoco hay. Con lo cual tenemos tres. Como la llave es de canal central, pues vamos a hacer una llave de canal central. Tenemos aquí la tapa y la contratapa.
con los 6 huecos donde se pueden poner imanes. En este caso, solamente tenemos 3 imanes que poner, en los 6 huecos hay que poner 3, ¿vale? Entonces, para ponerlos, tenemos que poner la llave igual que tenemos la muestra, ¿veis? La ranura en este caso está para abajo, entonces ponemos la ranura para abajo, así. No sé si se aprecia, vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Bueno, yo creo que ya ahí se aprecia. Entonces, simplemente, bueno, vamos a usar las pinzas. Ahora, con mucho cuidado de que no se dé la vuelta los imanes, pues si se da la vuelta la llave no va a funcionar. Lo cogemos y lo colocamos en la misma posición. Y con la misma cara que tienen pegada. Esto es importante porque si no, la llave no va a funcionar luego. La colocamos aquí y la colocamos aquí. Vemos que hemos colocado los imanes en la misma posición que estaban y con la misma cara que estaban. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la llave puesta, los imanes. Entonces, ahora procederemos a pegar la contratapa con un pegamento que viene también con el kit, una cosa muy chula que hay. Entonces, este pegamento es tipo cianoacrilato, que lo pega bastante bien. Entonces, esto lleva aquí una anilla que tenemos que quitar para desprecintar el bote. Entonces ahora al apretar, pues ya él solo, ¿veis? No sé si se ha oído, que ya sale el pegamento. Entonces procederemos a echar unas gotitas donde lleva los tetones, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. Con eso está comprobado que vale perfectamente. Y ahora tapamos con cuidado de no mover los imanes siempre, porque si movemos los imanes la llave no va a funcionar. Entonces lo tapamos. Presionamos unos segundos, que sabéis que este pegamento enseguida se queda ya seco. Entonces la llave ya estaría hecha. Vale, hay una forma de comprobación. Bien, vemos que tenemos dos tapas, una que es la lisa y otra que lleva la ranura para indicarnos la posición de entrada de la llave, la posición de entrada. Bien, entonces ahora vamos a colocar los imanes que tenemos aquí en su correspondiente espacio. Para saber dónde tenemos que poner los imanes, cogemos la llave de muestra y acercamos los imanes de manera que se vayan pegando cada uno en su sitio y en su posición. Sabéis que los imanes tienen polo norte y polo sur, entonces se tienen que pegar en su posición. Como tenemos 6 huecos, los vamos acercando y ellos solos se van pegando. ¿Veis? Ahí ya se ha pegado uno. Aquí se ha pegado otro. ¿Veis que los imanes se quedan pegados por la atracción magnética y no se caen? Entonces vamos a ver si se pegan encima. Pues volvemos otra vez a dejarlos en su sitio. Vamos, ahí se ha pegado uno. Uno, ahí va otro, y por aquí, a ver, ahí hay otro. Vamos a probar a ver si se cae. Sí, ahí no estaba bien. A ver, ahora, perfecto. Ya vemos que no se caen. Normalmente son 3 imanes los que tienen, pero puede ser que haya algún otro imán también. Puede tener 4, 5 y hasta 6. Entonces tenemos que ver si
En algún sitio de los que hay se pegan. Vemos que aquí no, aquí tampoco y aquí tampoco. Por lo cual ya tenemos los tres imanes, la posición donde van. Ahora, como es importante saber el polo norte y el polo sur, yo voy a marcar con un rotulador para no confundirme, las caras cómo tienen que ir, por si luego al quitarlo se me da la vuelta. Entonces lo voy a pintar así, para saber que esta es la posición. Bueno, esto ya cuando seamos más expertos a lo mejor nos lo podemos evitar. Bueno, entonces ahora ahí tenemos la posición, y la cara. Entonces simplemente tenemos que poner la llave, igual, ¿veis? Que la demuestra, Luego aquí irá encima la tapa, Entonces, con unas pinzas, si no están magnetizadas, mejor, para que no se nos peguen los imanes. Colocamos, ¿veis? Que ya se me ha ido. Entonces, como tenemos con el rotulador la posición, pues sabemos que no nos equivocamos. No se quiere poner bien. Yo es que lo hago esto casi mejor con los dedos. Bueno, ya lo tenemos ahí. Y ahora por último el tercero. Bien. Ya tenemos ahí los tres imanes colocados. Bueno, ahora vamos a proceder a pegar la tapa, con pegamento. Disponemos de estos tubitos de pegamento que son muy prácticos. Llevan aquí una arandelita. Se la quitamos. Y luego apretamos la rosca para que se abra el bote. ¿Ves? Ahí ya se ha debido abrir. Entonces ahora quitamos el taponcito. Y echamos unas gotitas donde sellan los tetones, que es el mejor sitio para pegarlo. Esto ya una vez pegado ya no se despega. Esto es un pegamento de cianoacrilato. Bien. Entonces, simplemente con mucho cuidado de que no se muevan los imanes, procederemos a poner la tapita. Y veis que encaja perfectamente una con otra. Bueno, pues ya tendríamos la llave perfectamente hecha. Yo tengo aquí la cerradura para probarla, que vemos que abre perfectamente. Pero claro, esto normalmente no lo tenemos, con lo cual es conveniente que verifiquemos que hemos hecho bien la llave. Entonces, para verificarlo, simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos mediante otros imanes y, como si fuéramos a hacer una copia de la llave que acabamos de hacer. Simplemente, ¿ves? Ahí ya se ha pegado uno, ahí se ha pegado el otro. Vamos a ver. Este estaba aquí y este aquí no es y este estaba aquí. ¿Veis? Ya lo tenemos igual que lo teníamos. Entonces, ahora vamos a proceder a pintarlo y a comprobar que están en la misma posición que la llave de muestra que nos ha entregado el cliente. Este iría aquí. Este iría aquí. Y este iría aquí. Vemos que los imanes no se caen y están en la misma posición. Podemos comprobarlo todas las veces que queramos, y para tener la seguridad de que le vamos a dar al cliente una llave que le va a funcionar. La llave que hemos hecho, abre perfectamente. Mediante este kit, pues hemos conseguido duplicar la llave sin necesidad de comprar una máquina que es bastante costosa.
Luego podemos elegir entre llaves de diferentes colores y de diferentes formas. Hasta aquí el tutorial.